Hola y bienvenidos al especial de Noche de Brujas de Rafa Geek 2013. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer impresionantes trucos de Halloween. Esta es la primera parte. ¡Vamos! Para nuestro primer truco necesitamos un botellón de galón de estos grandes. Y lo que vamos a hacer es dibujarle una cara de fantasma con un marcador, unos ojos y una boca negros. Luego lo llenamos de agua. Luego, con una de estas velitas pequeñas de LED, la prendemos y la colocamos en la boca de la botella, de esta manera. Y luego apagamos la luz. Una alternativa a las velas de LED es utilizar glow sticks o en español barras incandescentes. En este caso yo voy a utilizar estos collares luminosos que son lo suficientemente grandes para darme la cantidad de luz que necesito. Como pueden ver, es una barra con un líquido adentro, con dos líquidos, y para activarla lo que hay que hacer es doblarla y luego agitarla. Después de activarla, apagamos la luz y la metemos dentro de nuestro botellón. Para tener suficiente luz, podemos meter dos glow sticks, dos barras brillantes. Luego le colocamos la tapa. Y tenemos un espectacular fantasma luminoso que brilla en la oscuridad. Para el siguiente truco necesitamos un buen trozo de plastilina, tanto como nos quepa en la mano, y lo que vamos a hacer es amasarlo bien para así poderlo manipular mejor. Y luego hacemos una bola muy grande, muy bonita, muy lisa, como las mías. Bien redondita, bien chévere. Una vez que tenemos la bola completamente armada, la envolvemos en vinipel, utilizando una sola capa de vinipel. La achatamos un poco y con un palo cuadrado, con una madera cuadrada, le hacemos unas líneas de arriba hacia abajo. Aquí van las tres primeras y así seguimos con todas. Luego le quitamos el vinipel. Y como ven, ya casi tenemos la figura de una calabaza. Ahora lo que vamos a hacer es hundirle un palo, ojalá cuadrado o mejor redondo, en el centro. Y con esto le abrimos un hueco. Luego lo hacemos más redondito, lo suficientemente grande para que quepa una vela. Y allí le metemos una de estas mini velas LED.
pero primero hay que prenderla. Luego le esculpimos los ojos y la boca a la calabacita con un montadientes o una cuchara o algún otro instrumento. ¡Y listo! Tenemos un hermoso soporte de calabaza para una vela. En el siguiente truco lo que haremos es tomar una glow stick y doblarla por la mitad para activarla. Luego la agitamos para distribuir el efecto bien. Y la vamos a meter dentro de un globo. Después inflamos el globo. Después le dibujamos una cara de fantasma. Por ejemplo, una cara un poco enojada, como esta que yo estoy haciendo. Y cuando apaguemos la luz, se verá como un bonito fantasma. Ya tenemos algunas cosas. Veamos qué más podemos hacer en este video. A una mini calabaza le trazamos un agujero lo suficientemente grande para meter unos colmillos de vampiro. También trazamos unos ojos y una nariz y los recortamos. Hay que tener mucho cuidado con el bisturí, no atravesarle los dedos, no jalarlo hacia la mano, no jalarlo hacia ninguna parte del cuerpo, siempre apuntarlo hacia lejos de nuestro cuerpo. Luego le metemos la dentadura de vampiro. Y para que sea aún más terrorífico, le vamos a colocar unos dulces en los ojos. Y terminamos colocando dentro una linterna LED, la cual vamos a prender antes de meter. Y listo, bastante terrorífico, ¿no, muchachos? Esto ha sido todo en este video. Recuerda visitar la segunda parte. La segunda parte. También puedes ver la tercera parte acá. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias por tu atención. Recuerda suscribirte y darle like.